¿Qué tal? Muy boas a todos, a todas. Bienvenidos un día más a Riazor Televisión. Aquí estamos para una de esas nosas charlas, a veces ahí abajo o invitado. Víctor, estamos acostumbrados a andar por sitios exóticos, ¿no? Otro día con Aide fuimos hasta Malasia, anduvimos por Vigo también para hablar con Antón. E ahora <laughs> e ahora volvemos, volvemos a otro, a otro sitio, a Tailandia, para saludar a los invitados, a veces ahí. David Rochella, ¿qué tal Rochella? Muy boas. Muy bien, muy bien. Aquí rematando días ya, pero bueno, todo bien. Claro, rematando días, sí estamos en Vigo, sí que tenemos la misma franja horaria, pero pero aquí Víctor estamos robando ya un poquillo de, de, de horas de son, horas de son quizá no, que horas de Netflix, horas de horas de horas de, de ocio. Bueno, ahí te des a, a Víctor también vamos a charlar un poquillo con con David que, que bueno que, que marchó hay unos sanos para para o outro lado do, do planeta e eh, a ver e como lle. nunca más. Como lle fai? De momento de momento non volvío, eh, ao final obviamente ao final da charla como sempre, Víctor preguntaralle cando acaba o contrato, a ver se pode formar parte do Víctor Losada Fútbol Club nas próximas temporadas, eh e tal, pero nada. Eh David, como como levas Como vai no día a día, sobre todo como foi este último ano e medio que se a todos nos trastocou os plans incluso estando ao lado da casa pois os que tedes os que vos pillou por aí adiante eh, doblemente difícil, imagino Sí, a ver, foi un ano moi raro para todos eh, estar longe da familia sentirte un pouco inútil porque ao final sí que é certo que aínda que estuvera na casa igual non podía facer nada pero bueno, esta sensación dos que estamos longe eh, necesitas sentir que estás aí, e eh, faz todo o que podes, eh, videochamadas todos os días, eh, prácticamente, pero bueno, sí que é verdad que ao principio sí que o notei bastante, eh, dentro do que cabe en Tailandia tuvemos a vida bastante tranquila, non fixemos non tuvemos moitos problemas de casos, ahora mismo igual hai 2000 casos, o sea, é todo moi levadeiro, sabes? Entonces en ese sentido ben. E despois deportivamente comezamos a liga en febreiro do ano pasado e acabamos en marzo deste, o sea, foi moi longa. Pero bueno, un poquiño xa adaptándonos á situación, xa están co tema das, das vacinas e todo, así que esperemos que se vai normalizando canto antes. Eso chivo iba a decir aquí, bueno, anunciaban esta esta mañan que para a semana Eh, levántase a obligación de levar mascarillas fora en, en espacios exteriores a non ser que haxa aglomeracións non sei como estádes neste punto aí en, en Tailandia se o impacto foi menor non sei se ides avanzando ou se xa ides con algún tempo por diante ou ainda estades aí con, con cautela No, vamos con moita cautela, así que é certo que cando foi o boom en Europa, en, bueno, en Italia, España, toda esa zona, nós prácticamente non tiñamos ningún caso, non sei se si é que eran que non se facían probas, o que realmente non a sabía, entón seguíamos facendo vida prácticamente normal, eh, pero bueno, sí que é certo que a xente que viña de fora tiñan unha cuarentena obligatoria pero non cuarentena de broma de estar na casa, por favor, non saías da casa. E aquí as cuarentenas son en hotel, encerrados, con dúas PCRs o día, bueno, en este caso non se o día 12, o 7, o 9, ou algo así. Eh, houve un momento que rebaixaron a de días, que foi xusto cando me cadrou a mí de vir, entonces ti chegas ao hotel, recolle, o sea, chegas ao aeropuerto, recollente, levante directo ao hotel e ti non sales en de días de habitación. Encerrado, dancha comida, deixas fora, e eh, despois de pasar os dos PCR sí si que xa podes facer vida normal. Entonces en ese sentido si sí que foi máis sinxelo tratar de controlar pois pues, que o virus viñera de fora. Pero bueno, esa reducción de 10 días durou un mes, que foi xusto cando me cadrou a min, e volveron a 14 días, ahora sí si que a mascarilla obligatoria, cando antes non era, Un número de casos no es muy alto, pero están tratando de evitar que, que se descontrole. Vale. Víctor, eh, en los Haití creo, creo que de momento de vacaciones por allá no íbamos, ¿no? Es algo que nos invite, entonces sí. Pero, <risa> <risa> sí, no, no. pero ¿y claro. una cosa? ¿En vuestro equipo, por ejemplo, hubo algún parón por culpa de un caso en el equipo y tener que meteros todos en cuarentenas y demás? ¿O no pasó nada durante este tiempo? A ver, hubo un caso... Hace cosa de un mes, más o menos, un poquito menos, pero durante el tiempo anterior nada, o sea, no hubo absolutamente nada, ninguno de los. De o sea, los durante otros. la competición simplemente, eh, o sea, no hubo... nada. Sí que es cierto que nos hacían PCR relativamente de, de forma continua, y entonces al haber un caso cercano, lo que hicieron fue. Estamos, ahora mismo estamos preparando la, la Champions Asiática, entonces lo que hicieron fue hacernos pruebas a todos y encerrarnos a todos ya en el. Bueno, en Buriram, que es donde se va a jugar la fase de grupos, vamos a jugar los seis partidos de grupo aquí. Entonces, una vez dimos todos negativos, nos vinimos para aquí, hicimos una pequeña cuarentena siguiendo control, con el control todo de temperatura, de todo el, de todo el rollo, más PCRs y ahora ya estamos, bueno, ya estamos entrenando en el campo y todo eso. No podemos salir fuera, no podemos hacer nada. Incluso estar en sí. el pasillo tampoco podemos. Una burbuja, ¿no? Una burbuja que se puso tan de moda esa expresión, unas competiciones Corre. deportivas. Sí. Yo, o sea, ahí es, os iba ahí a comentar está. una cosa a los dos. Lema sí, tú, ¿cómo viviste el caso Fuenlabrada? O sea, más o menos seguiste algo, viste sí, sí, todo sí, sí. lo que pasó y demás, ¿no? Simplemente un comentario. Con, ¿Cómo lo hacéis vosotros? Yo creo que le tenemos que mandar este corte a Tebas para decirle en plan de. Señor, mire simplemente, tome un pequeño recorte por todo lo que pasó y luego ya si quiere hablamos. Porque vamos, no sé eso, no sé lo que te llegó ahí, pero vamos. Sí, no, es que al final se desvirtuó todo. O sea, una competición al final, si se juegan los últimos partidos, siempre en horario unificados por algo. Y ya fuera del tema del fútbol. Al final es salud pública. Eh, en ese sentido, creo que nos actuó todo lo bien que debería dejando ya te digo dejando fuera ascensos descensos y toda esa historia sí, sí. lo que se podía haber generado en Coruña por culpa de eso que al final por lo que creo no fue más que no fue tan grave como pudo ser pero y si ese es el tema o sea y, y si alguien de tu familia coge el bicho y no es capaz de superarlo porque x personas o quien fuera decidieron que que no pasa nada que nos vamos para allá ya amañaremos A mí eso es lo que realmente pues más me fastidia, realmente. Sí, desde logo, desde logo no se sé, no sé da, da mellor maneira. Eh, vamos a falar despois, dicías ahora, non? Decía fase de grupos o que o que les un pouco raro esa fase de grupos, eh aí donde o vedes están a punto de de empezar a a Liga de Campeons Asiática, despois falaremos da, da competición, pero quería empezar un pouquiño con como estás Tisha ahora o teu contexto en en non? Ahora eres eres un máis, vemoste aquí falando con nós, falando falando galego, pero ahora mismo como cando como cando estuvo aquí aquí Dani hai uns meses, non? É como Sí, vale, só so desde aquí, pero xa levades un certo tempo aí, supoño que xa xa terás un certo estatus, ao final, se non me equivoco mirando antes, sete anos van xa por aí irán, non? eh, bueno, como como é como é esa decisión de, de marchar? Bueno, ti xa foras xa tuveras unha primeira experiencia fora, pero como é esa experiencia de pois pues marcho. E dunha vez que estás ali, ah, pois pues vou quedar outro ano. Ah, pois pues vou quedar outro ano. E, eh, pois pues non se está tan mal aquí, eh? ao final. Botas, botas sete anos que... Pois pues mira, sete anos para un chaval de 30 xa é unha parte importante da, da tua vida. Sí, si, sí, son moitos anos, evidentemente. Eh, bueno, no momento que eu saio de, do Depor, bueno, estuve encedido seis meses en Israel, a sensación, a experiencia foi moi boa, deuse todo moi ben, e saleu a opción de vir a, precisamente aquí, a Burirán, que era o uh -huh. mellor equipo da Liga, eh, peleando por todo, e xogaba a Champions tamén, Champions Asiática. Entón, esa realmente foi unha das cousas que máis me chamou a atención, sabes? Que quería probar, a parte de ir ao estranxeiro, poder xogar unha competición internacional dese nivel. Entón, bueno, vin aquí, as cousas denose moi ben, ao final cambiei de clube o ano e medio, eh, aterricei no Porto, despois... <laughs> A comida está boa tamén, está claro. <laughs> e eh, eh, bueno, a verdad que caí moi ben, sobre todo no, no Port, eh, as cousas foron se dando ben, aos seis meses xa era capitán do, do equipo, e eh, bueno, penso que, que estou ben considerado, estou moi contento, eh, agradecido sobre todo coa coa presidenta, que ao final é a que a que organiza, eh, é moi ben, xa te digo, a vida... En Bangkok es muy boa. Es poco mal, no me puedo quejar, mucho, de verdad. Son muy, eh, sí que son muchos años, pero. Quiero ir justo ahí a lo que acabas de decir, porque leía en una entrevista que hiciste, no sé si era en 2019, que decías, no, no soy un tío, un tío muy tranquilo y aquí mi, mi vida, como que está, mis necesidades están cubiertas. Cuéntanos un poco, porque a mí, a mí me llama la atención, ¿no? Justamente lo que te comentaba Lema. Llevas siete años ahí, siempre en el mismo sitio. Cuéntame un poco cómo es tu día a día, cómo te has adaptado, porque hay unas diferencias culturales importantes y, y demás. Sí, a ver, eh, al final ahora mismo estando en Bangkok la vida es diferente. Al final es una, es una ciudad muy grande en la que encuentras de todo, desde comida, vida, un montón de grupo de gente española. O sea, tú si quieres te puedes sentir como si estuvieras en, en Madrid, por decirlo de alguna manera, o sea, a nivel de, de ciudad y demás y bueno y hago la vida un poco pues eh, la normal de un deportista al final te levantas por la mañana haces tus rutinas y no tienes que entrenar aquí normalmente entrenamos por la tarde porque si entrenas por la mañana tiene que ser muy temprano a las nueve nueve y media hace un calor insoportable y o entrenas dentro de un gimnasio o no hay manera entonces ya te digo si por ejemplo tenemos doble sesión pues me voy por la mañana al gimnasio vuelvo a casa como tranquilamente descansas entrenas por la tarde de 5 a, a 7, bueno, evidentemente vas antes porque tienes que hacer tratamientos, ejercicios de prevención, todo ese tipo de cosas. Y cuando sales, pues tienes, puedes ir a un restaurante, puedes ir a tomar algo, puedes hacer, ya te digo, en ese sentido, soy un tío muy normal, no necesito lujos ni nada, o sea, me gusta sentir, sentirme cómodo, sentirme a gusto con la gente que tengo alrededor y eso al final es, es clave para, pues eso para poder estar bien y cómodo a, a tanta distancia de tu familia. Eh, eh, hubo, hubo en algún momento esa morriña de decir, ah, ahora mismo volvía volví a sojar para ¿eh? a, a, a calcar al lado, ¿eh? ¿sabes? Pero de decir, mmm, eh". a morriña está ahí siempre, a morriña está siempre. somos callejos, eso. Somos, somos gallegos ¿eh? eso. No, eso no callejos al final sí, esto. Pero bueno, hay que ser conscientes de. da situación que teño, son un privilegiado evidentemente eh, moitas veces pensamos, vale, estou moi longe pero non é na época dos, dos nosos antes pasados que o mellor tiñan que emigrar sin saber cando podían volver a buscar a vida, a traballar por catro duros eh, faigo o que quero eh, est está ben remunerado estou moi cómodo, comunicación diaria con a miña familia. Claro, o sea. eso, eso te iba a decir, non? Decías ti, sin saber cando ibas volver, sin saber a veces incluso cando ibas poder falar con alguén. Ahora mismo, o que, o que estamos facendo, non? Ahora, o sea, ahora mismo da igual estar nunha ciudad mellor traballando a 40 kilómetros que, que no outro lado do, do planeta no momento, porque a comunicación é, é instantánea, eso, eso sí que é certo. A día de hoxe é moi fácil. Antes, bueno, vou tratar de, a ver se si te podo chamar o miércoles a 6, que, a ver se si podes estar ali. Sabes, ahora mismo é eh, collos o teléfono, eh videochamada, ou podes facer falas con calquer persona. o sea, o que non está conectado con alguén é porque non quere, lo mismo. Uh -huh. -preguntábanos aquí antes, eh de que conoces a a ID. porque dicien ali, que pasa, que ali tan todos en en comuna os poucos os españoles que se conocen que están en comuna, ou ou tedes unha relación xa un grupo de por, Facebook por, de gallegos. Por en... Sí, en gallegos <laughs> en Tailandia, ¿no? Sí, bueno, eh A ide conocina polo seu mozo, porque o seu mozo traballa, bueno, traballaba na selección de fútbol sala como entrenador de porteiros. Uh -huh. e o seleccionador nacional era Pulpis, que tamén é galego, e bueno, houve un día que se fixo unha un evento da da liga da da LFP ali en, en Tailândia por temas do da intercontinental de fútbol sala, viñera o Barça, viñera demais e ao final a xente relacionada con fútbol sala xuntáronse todos. Eu a min ese día non sei por qué, me invitaron, foi un árbitro de un partidillo destos así medio de coña e conocímonos aí. E ao final é certo que fixemos unha boísima relación, tanto con, con Carlos que é o mozo, como con Aide, e fixemos unha mini familia. Eh, sempre que había algún problema o iba paso a casa, sempre o sea, xente dez que atopas polo mundo, pois eles dous son un exemplo total. E bueno, ahora mismo está en Malasia, está moi contenta, e eh, He de yo evidentemente no me fijo muy tarde gracia que se fuera, yo, pero a vida eh, Pero eh, ahí fue, dando, fue donde te das cuenta de que por muy buenas personas que parezcan, nunca te puedo fiar de nadie do celda. No, no, por supuesto que no. Esos <laughs> debates son clásicos. Pero sí, pero, pero bueno, para ser dos celda muy bien. <laughs> tal cual. Sí, exactamente, nah, todo te digo, bien, te digo, te digo bueno. un techo. Eh, o que si sí me chamaba a atención e que quería preguntarte, non sei como como estás vivindo a a evolución do fútbol aí, non? Porque eu creo, eu recordo que igual a principio desde década, non, de 2010, falábase de que o, o fútbol asiático era como unha unha potencia in the making aí, pero estaban levando moitos formadores, moitos adestradores, incluso daqui de, de, de España e de outros sitios de Europa, tanto para China como para Japón. Parece que non acaba de explotar eso de todo. Non é fácil, obviamente. Non sei como estás vivindo aí en Tailandia. Bueno, xa que che toca de cerca, pois pues, tamén nos arredores. Non, agora que vas jogar a Champions contra equipos tamén de, de outros países. Non sei como estás vendo a evolución do fútbol, sobre todo eso, a un... Falando de, de nivel, de, de, de acercarse, o, o que é a élite? A ver, o que está claro é que ti, cando comenzas a traballar en categorías bases, eso leva un tempo. O sea, por moito... Eu falo desde que cheguei aquí, que foi en setiembre de 2013, uh -huh. hasta ahora mismo, eu a diferencia noto é unha diferencia moi grande. Pero bueno, ao final, cando ti empezas a ensinar desde que eres Alevín, Benjamín e demais, esas generacións son as que realmente van a acabar dando o salto porque van a chegar con 20, 23 anos xa formados con conceptos moi moi fijos. Eu recordo o ano que cheguei que o capitán do equipo e o central que xogaban comigo viñan do Muay Thai. O sea, eles facían Muay Thai e tiñan récord de, de victorias, derrotas e demais. Para que vexas un pouco as diferencias, sabes? Pero dijiste central, ¿no? Sí, sí, sí. <laughs> Te enseñaron, te enseñaron sí. algo. Eh, no, a ver, a veces te ponías a aguantear con ellos en plan este, plan haciendo el tonto, pero si te cogen te matan. Pero no, pronto, te ser... no era, pronto te dabas cuenta de que no, pronto te dabas cuenta de que era un avoid. No, oíste, no. como pasar delantero y hacer la, lo típico de ir con la cabeza. Te Hostia, no, 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 Eso, es un tío equipo equipo, un tu amigo. Si tienes algún problema, Abrázame. Contigo. Claro, claro claro, claro. Que a, a mí a mí siempre me llamó siempre me de atención donde ¿no? bueno le van muchos años intentando eh, pero también en otros sitios yo recuerdo también que pasó en Estados Unidos no en Estados Unidos con Mundial de 94 parecía que bueno ojo que pónganse los americanos con esto en 15 años arrasan e non foi tal e, eh, e eh, eh, bueno, pues, no eh, eso, eh, no. a, nivel, a nivel por Asia tamén parecía que iban cara cara a ese tema, pero que disti non? Eh, Vense, vese se estás no día a día podes ver pero aínda lle queda un longo camiño por recorrer Si, sí, por exemplo, por lo menos aquí en Tailandia si sí que hai, hai moito traballo que facer si sí que é certo que por exemplo agora hai xogadores tailandeses que están salindo a ligas máis potentes daqui eh, ahora mesmo vai ser unha Corea en Japón houve tres ou cuatro. De feito Un un fue campeón de Japón el año pasado. Uh -huh. eh, bueno, ya eh, estamos hablando de un nivel bastante alto. Eh, pues hay, hay equipos bastante potentes que después llegan a un mundialito y e compiten muy bien. No digo que yo vayan a ganar o Bayern o tal, pero son equipos muy bien trabajados que al final van a sufrir a cualquiera. Como no tenías un día un poco espabilado, igual te es problemas. Uh -huh. Víctor, yo te iba a preguntar, ahora mismo. Eh... Tu equipo, si jugase contra el Depor de la pasada temporada, ¿cómo crees que sería ese enfrentamiento? Porque... Es que es, es, que es muy complicado decirlo. Es que es muy difícil, porque al final todo es diferente. Hasta el, hasta el balón, parece una tontería, pero hasta el balón eh, los campos son diferentes. El clima, bueno, estoy seguro que en, si viene aquí el Depor el primer mes, yo lo pasé fatal. O sea, era horrible, no era capaz de respirar. Recuerdo eso. La sensación de venir. Yo venía de entrenar en Coruña, o sea, yo estaba relativamente... Venías, venías del fresco. Claro, yo venía relativamente fit, por decirlo de alguna manera. Llegué aquí y el primer mes era un sprint y ahogado. Y yo, ¿pero qué está pasando aquí? Claro, eh, si tras el por ahora mismo jugar aquí a 36 grados con 80 de humedad, por decir algo, igual, sufre. Sí, igual... sí. Pero ya, ya, sin entrar a valorar el tema del nivel, ¿sabes? O sea, es, claro. muy, es muy complicado decirlo. Com complicado, se, te, se te has que unha carreira, se tens que dar unha carreira 80% de humedad, madre, madre mía. Porque eh, como levades ahora con o oh, fixaches, non sei se para isto da, da Champions que vai empezar agora, porque o, no, o último partido que xogachedes que hai xa dous meses ou así, de lo... en marzo, sí, en marzo. En marzo, claro, o sea, xa, xa, que tre, tres meses casi. Eh sí. Cando, cando desa a pretemporada? Porque nos dixaste ahora que vos trasladaran aí a, a Burirán, pero non sei como, como te ves para ese, pa ese estreno? Imagino que todos os equipos o fazedes de por igual. Non sei sé si se os diferentes países preparan de, de diferente maneira, pero bueno, tres meses sin competir xa, xa son. Claro, o tema é que ahora mismo non están reguladas da mesma maneira todas as ligas. Eh, se si non me equivoco, en Hong Kong acabaron a liga, non sei se si foi fai dúas ou tres semanas. Hmm. En Japón penso que están en, en competición. En China deben andar similares, entonces é moi complicado. Eu xa che digo, cheguei a finales de abril a, a Tailandia, de días de cuarentena, empezar a pretemporada, despois a mini cuarentena que fixemos aquí tamén no hotel. Entonces, as sensacións so, é complicado medilas tamén, porque hasta para facer amistosos tes problemas, porque non podes traer equipos de fora porque se si peñen equipos de fora teñen que facer cuarentena dentro da propia provincia entonces é un pouco unha incógnita como, como vai salir, claro. tanto por nós como por eles. Eh? Claro, eso chivo decir, tanto por vos que non sabedes o vosso nivel real, porque ademais, ao mellor agora, enfrentades vos cun equipo que ven dunha liga diferente, un país diferente, é máis alado lado nivel o que nos comentabas. Van como avións. <laughs> ¿no? claro, a nivel físico, ¿no? Que... Claro, depende un pouco. Estamos en momentos completamente diferentes de, 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 temporada, entonces os picos non sei, igual os, os de Hong Kong veñen moi cansados despois de unha temporada sí. moi dura. Non o sei, nos un pouco faltos de ritmo por tema de eso, de non ter minutos de competición, de calidad. Entón, eh, non sei, un pouco unha pena non poder... Entendo que a situación é a que é, porque non hai outra maneira de facelo, vamos a xogar facendo unha burbuja, xogar seis partidos en tres semanas, que un pouco unha barbaridade se ves de pretemporada. Claro. E a min sobre todo dame pena, sobre todo pola xente máis máis nova. Eu por suerte xa tuve a a experiencia de poder xogar a Champions, de que veñan equipos importantes ao teu estadio, coa tua afición, eh, viaxar e a Xapón, ir a China, e Corea. Pero claro, isto non dá a sensación de que seña a Champions, porque ao final dá máis a sensación de ser un torneo de brao, a porta pechada, sin naide, e ainda cima a sensación de que levas encerrado pois un mes e medio, casi. Sí, claro, porque es verdad, o sea, no hay gente en los estadios. No, no se puede. Pues eh, tampoco, tampoco te des tampoco te des ahí como un horizonte. Porque, por ejemplo, aquí dase por feito que a partir de septiembre, bueno, que no va temporada, aunque ¿no? por lo menos se no un aforo completo, eh, pues bastante, seguramente por encima del 50%, incluso 70%. No sé si hay ustedes algún tipo de, bueno, de horizonte marcado. A ver, nós acabamos a temporada xa con aficionados na mm. nas gradas. O tema é que como é a Champions non a controla a Thai League, senón a FC. Entonces, en ese sentido, dependemos deles para Champions. Despois, a nivel tailandés, entendo que se tratará de de ir abrindo pouco a pouco, si non é o 50% ou 25, ou 70, ou depende un pouco tamén das zonas, porque hai provincias que están máis aseguradas que outras. Entonces, en ese sentido, non sei moi ben como van a, a organizar. A Liga uh -huh. comeza a finales de mes, o 31, se si non me equivoco. entonces é así que acabemos a Champions un par de semaninhas e xa arrancamos outra vez. Mira, hai unha -huh. pregunta aquí interesante, Lema. Pregunta pedazo ¿Sí? de moita afección en Tailândia, se xente xente interesa o fútbol. Sí, a ver, a nivel numérico, ao mellor, non... Quizá, bueno, a nivel nacional, sí. A nivel da selección... Así si que sempre que hai algún torneo importante ou unha cousa, algún título, incluso fan pasacalles e todo, é, é moi ben. A nivel clubes eh depende un pouquiño da localidade, do equipo, por exemplo, o noso estadio debe ter un aforo entre 6000, 7000, máis ou menos. O sea, relativamente pequeno, pero que fai que a pouca xente que hai aí encima é moi animada porque é dun un barrio relativamente pobre de Bangkok, entonces están esperando a ver que día temos partido. Entonces eso está moi ben, porque ao de encima aquí o fútbol vese como un día de festa, sabes? E, en outros sentidos comparo con España ou incluso con Israel, é son caso completamente diferentes, sabes? Nós, por exemplo, cando acabamos un partido, o primeiro que fase dar as gracias ao, ao banquillo rival e á afición rival, sabes, como mostro de respeto eso cada vez que eu penso se o faz en Israel ou se o en España teño moitas dúas non no faz máis que imaginarte a Hazard ríndose cos, cos seus ex-compañeiros do Chelsea e que casi o, o tiran unha cachela aquí si, esas cousas a veces velas e diz, por non debería ser tan, tan raro o que si sí nos comentaban antes que tamén tiña des cousas molonas aí Son las camisetas, decíanos el Gen Pero aquí, cada camiseta que vemos de, de esos equipos son, son cada una más chula que anterior. Esa que, ¿Esa que te es? Que nos decías antes a pesado que es la de selección de Tailandia. Esta sí, es de la selección nacional. En teoría, esto ven siendo, bueno, de este lado, ven siendo un, un elefante. Hay que votar un poquito de imaginación, pero un elefante. <risa> <risa> Creemos sí, este, va, hoyo, Vamos y demás. a creer, vale, ok. Sí, vale, veis, veis sí. por dónde vas, vale, vale. Sí. Bueno, en teoría una referencia a un elefante o no sé, un león. Después hay, hay tigres, hay escarabajos, incluso. Ahí tenemos de todo: mm. delfines, animales, eh, todos. Pero, pero, Pregúntanos aquí, aquí si está esa nacionalidad. No, 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 no no se puede. No soy como Dani Cancela. <laughs> le valí 50 Dani, años. Dani ya. casi, pero, pero, pero casi Dani, nació allí. Pero Dani, pero Dani, sea, Dani, sea, sí. sea 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 sí, Dani, pero, presidente, no, dale, tú viste que Dani, Dani, O sea, menos mal que no, menos que no nos escucha, pero... Eso como un bien. avión, Dani. Ya, ya te, lo sigo sí, es... la semana que viene. Unha una patadilla. Manda ya los domo a Itai. Do <laughs> bueno, eso si sí puedo ¿ves? A eso igual ganamos, ¿ves? <laughs> pues te teñas aí Víctor ti tamén, non? unha sí. para Sí, a, ah, a nosotros nos gusta mucho tamén el tema camisetas. Non sé se si... Eso está hecho. No sé si conoces esta. Me suena, me suena. ¿Te suena? Sí. Tío, un tío bastante, ¿no? El tío este sabe bastante de qué va la movida, ¿no? Hombre, así sí. <laughs> parece que, parece que, espera, que te has quitado, quitado mute, Dani, que ha aparecido dono de la camiseta. Ahora me a pide ver. que se la devuelva, ya verás tú. Espera, que está ahí, está, mute, está muteado. Está muteado, sí. Sí, no sé si lo vamos a quitar nosotros. No, pero si eso igual, igual no funciona a mí. Espera, a ver. No, no porque qué causa de él. Su micrófono no está conectado. Ahora. Ahora. No, 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 no te escoitamos Vaya hombre, mira, que va a irnos a salir. Mira que va a irnos a salir. No te escoitamos Sí, sí, nada, tranquilo, tranquilo. Vaya arreglando Tiene compones. por ahí unos más guapos de gamer. Sí, efectivamente. Los cascos, <laughs> hombre, los cascos de claro. gamer que pusieron otra vez. Nada, pues espera. ¿eh? Hacemos así, ¿eh? cuando te da listo, pues chao. Chao, sea, metemos nada. Queríamos dar una, una sorpresa porque. Otro día avisó, avisó ¿no? Un Dani, de Ey, que, 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 que para semana ojamos, ¿no? Sí, señor. Aparte del primer partido de grupo, así que va a estar interesante. Sí. Ahora lo, lo, bueno, ver... lo bueno es que lo podemos ver. O sea, eso es lo más, lo más divertido. Que nosotros en España lo podemos ver. Y sí. así, ¿no? Ah, ¿no lo sabías? La Liga, no. la Liga Sports, creo que es, va a televisar la Champions. Eh, ah, pues mira. Tío. Yo ya estuve mirando y había partidos a nuestras cuatro, creo, si no vi mal. Sí, nuestro calendario creo que son las 5 de la tarde y las 9. O sea que al final son vuestras 11. Sí. Ah, y sí, fecha. sí, es verdad. Que otro, Es que estuve mirando un poquillo, pero el partido primero día o primero partido, creo que es o Guanzúa o Cerezo, a las 12 de la mañana y vos a las 4 de la tarde, ¿no? O sea, las, de... las nosas, vale, sí. las nosas. ¿A quién animamos nosotros? Porque yo ahora mismo aquí, yo solo tengo esto. <laughs> Exactamente, a ver. Ahí a vi a ver, mucho a ver. príncipe con caballos, pero. ¿Qué tal, Dani? ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? A Hombre. ver, ¿me, escu me, me escucháis ahora. Ahora, sí, perfecto. perfecto, ahora Ojalá. perfecto. Ojalá. ¿Qué tal, Neno? Muy boas. Escucha, pero... mira, nosotros no tenemos elefantes, pero. <laughs> pero tenemos dragones. Dragones. Hombre, a ver, a ver, oh, oh. a ver, aquí. El... El escudo, el escudo este también mola bastante. La no verdad. tendré que ir a buscar yo un león ¿no? y cambiar la <laughs> yo, pensé, yo, pensé, yo pensé que íbamos, no, yo pensé porque... que íbamos a hablar de fútbol y e resulta que íbamos a hablar de Transformers. No, de, camiseta, de camisetas chulas, que a falta, de, a falta de fútbol las camisetas están muy buenas. Sí, no, eso, <laughs> ves, que eso nos eso nos comentaban ¿eh? Más a la de meterlo gancho pa, para hacer los chistes de la camiseta, decíanlo de verdad. A gente, que, a gente que nos ve decía, joder, pero las camisetas de todos esos equipos son camisetas súper molonas. Yo decía ya, David, que incluso los escudos también, son, son sí, escudos mucho más chulos. Claro, porque además como aquí se los inventan, los cambian cuando quieren y, y no hay una fidelidad a los colores, pues pueden meter fantasía. Nosotros parecemos eso, los japoneses, nosotros, la gente de los tailandeses tienen camisetas pues, que mezclan colores, que pues, naranja y azul, eh, rosa, rojo, verde y en la, todo en la misma camiseta y bueno, no, no tienen esa, esa fidelidad que se tiene en Europa a unos colores de, de toda una historia. Entonces pues van cambiando con los tiempos y van modernizándose, claro, y Eu estou super, eu super a favor diso. A tradición, a tradición pós libros. Eu sou super a favor de que cada ano se cambien as cousas. Eh, bueno, antes antes de nada, antes de falar, vamos a falar un pouquiño dese, dese partido, ese inicio da da Liga de Campeóns, Dani, que tal, que tal ti? Já falando con con David, como vai ese día a día, como vai avanzando o tema da Da pandemia este ano podemos teler moito en en, en Riazor nessas columnas espectaculares eh, desta semiburbuja que nos decías ao principio de tempo, de temporada, como como va evolucionando o tema, como é o día a día nestes nestes momentos por aí. A ver, eh, Hong Kong tiene prácticamente cero, cero casos de COVID. Estamos, llevamos, eh, en el último mes, pues de vez en cuando hay uno, eh, hay casos importados que ya se bloquean en el aeropuerto, pero lo que es eh, localmente no, no tenemos. Lo que pasa es que tenemos que pagar un peaje muy alto, porque eh, cualquier persona que quiera entrar en Hong Kong tiene que hacer una cuarentena, depende de qué país venga, de dos o de tres semanas en un hotel. En un hotel, en un hotel que tienes que pagar tú, en un hotel en que no puedes ni abrir las, ni abrir las ventanas, que te tienes que hacer eh, en total, durante la cuarentena, seis test y te pone una pulsera, te pone una cámara de seguridad en la puerta del hotel, o sea, bueno, cosas cosas, cosas muy locas, cosas muy locas. Y, o, sea, o sea, que ahí tampoco íbamos de vacaciones, eh Víctor. No. Bueno, no, no podéis, o sea, si no eres de si no eres residente en Hong Kong no puedes entrar desde hace año y medio. Vamos a claro, Corujo. Sí, sí, pues. sí, ¿no? sí ¿ves? Al final tenemos que ir a viejo, así que vamos a retirar todo lo que dijimos malo de eso. Pero bueno, sí, pero por lo menos, por lo menos en el día a día no estamos bien. Todo ya tenemos gente, en, bueno, ya acabamos la liga hace hace tres semanas, hace un mes, pero tenemos gente en los estadios, tenemos eh, vida normal en la calle. Lo que pasa es que claro, estamos que no nos podemos mover y si nos movemos, pues achazo. E, e ahora o, o que decía, o que decía David, non Preparando esa ese estreno na na Liga de Campeóns, que a ver se me, se me explicades entre os dous como é un pouco o formato, porque eu estuve mirando un pouco e vin que hai como 752 grupos, pero que hai algúns que xa que xa xogaron esas seis jornadas, hai outros como voso que aínda non empezou, despois como é iso, eh, se clasifican que hai despois de eliminatorias, que, que alguén dos dous nos, nos ilumine un pouco por aquí, porque eu estou perdidísimo mejor que lo explique a él si quieres, yo yo si no luego luego sigo. A ver, en principio en en la Champions de Asia lo que se hace se divide como en en dos regiones. Eh la zona pues de los Emiratos y por ahí uh -huh, tienen sus uh -huh, grupos propios. Eh que si, si no me equivoco son esos los que ya se jugaron o Sí, exacto, es que eso, eso me daba sensación de de la zona más de la zona más oriente próximo, ¿no? Más eh, sí. por por los Emiratos son pocos poucos partidos que ya se habían, eh casi a más a vosa zona que ainda no. claro y nuestra zona pues se empieza a jugar ahora de hecho en Tailandia se juegan tres grupos diferentes que bueno casualmente son tres equipos tailandeses que juegan aquí Banco Glass Ratchaburi y nosotros y otro que tiene que viajar claro, oy, oy. Y... claro no joder pero al final yo qué sé no, si sí, nuestro grupo, él. nuestro grupo iba a ser en Hong Kong, si estaba hecho para que fuera en Hong Kong, lo que pasa es que el gobierno puso todo este tipo de medidas y claro, los clubes no pueden permitirse en medio de la competición pues estar tanto tiempo en cuarentena, volver a sus países de cuarentena, por pues, entonces no se no se puede no hacer. Mm, interesante. O sea, que tamén hubo, tamén hai esos esos de poder que pasan tanto por aquí, non? De levamos levamos o chiringuito a a que en mellor a quen mellor condicións nos poña. Bueno, en este caso es cuestión de supervivencia, porque íbamos mm. retrasando a competición que tenía que haber empezado a jugar en en marzo, eh se retrasou, non se sabía se si se iba a jugar, al final se digamos que se puso... Eh, a ver quién quería, eh, nadie quería al principio pues organizar el evento porque evidentemente es, es un montón de problemas a nivel logístico por todo lo que implica y, y al final pues se fueron encontrando soluciones sobre la marcha, de hecho hubo sedes que se cambiaron, en, uno no se iba a jugar en, en China, luego se va a jugar en Uzbekistán algunos grupos, bueno, en fin, se, este año es un poco un poco un desastre de hecho algunos equipos, los equipos chinos no mandan a su, a su primer equipo porque no se pueden permitir eh, la, que sus jugadores se pierdan tanto tiempo más las cuarentenas al volver a china entonces el equipo chino que está en nuestro grupo por ejemplo manda pues al, al, al filial al sub-23 ni siquiera al equipo reserva porque priorizan la liga y bueno pues eh, es un año muy complicado muy diferente y, y uh -huh. bastante 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 que se que se puede jugar porque yo no la verdad es que no daban duro para que porque se porque se jugara entonces ahora eh, disputades ese esa fase de grupos que son seis partidos e, e aí o, que, quen pasa? O primeiro pasa a unha fase final e o segundo ten como unha repesca ah, ou como vai? No, pasan lo, son eh, aí, creo que son ocho grupos No, eh, si non me equivoco eh, que, No, dead, me parece que bien no, eh, no, creo. no, no per, perdona, son cinco grupos, sí, Pero cinco en nuestra zona ah, sí, eh, no vos hacen, sí. Entonces pasan los cinco primeros Y tres segundos Entonces hacen ocho más los ocho de la otra zona ya se juegan las las eliminatorias hasta la final. Ajá. Eh, e eh, a vos, porque estavad falando agora que a, a China sí que lle coincide por, por exemplo coa liga, a vos é casualidade que non vos coincida coa liga agora ou, ou normalmente podedes separar competicións. Eh, a ver, es que lo normal é es que se juegue durante el ano natural, que é onde se juegan as grandes ligas de Asia. Pues, como la Champions en, en Europa, pues empieza en el en segundo mes de competición o el primer sí. mes de competición, hasta el verano se juega en la fase de grupos y después, en, a partir de, de, de octubre, noviembre, diciembre, se juegan las clasificaciones hasta la final, que es en diciembre, que es, con, coincide con el final de las ligas de pues, la japonesa, la china, todo eso. Eh, a nosotros siempre nos cogen el medio porque nosotros tenemos la liga como, como en Europa, con lo cual, si nosotros nos clasificamos. Eh, siempre nos coge que la fase de grupos la jugamos una temporada y la, la siguiente ronda en, en la temporada siguiente. Y este año nos coge pues, un mes después de haber terminado la liga y a ellos, por ejemplo, pues, les coge ¿cuánto? dos meses y medio o tres. Ya. Sí, acabamos en marzo. Normalmente aquí sí va por año natural, normalmente de febrero a septiembre, que era lo que estaba planificado, pero con los mm. parones y demás empezamos en febrero y acabamos en marzo del año siguiente. Con lo cual, en teoría, ahora se va a tratar de adaptar un poco al, al calendario de Europa también. Víctor, casi tan difícil como segunda vez este año, no. pero ainda no. no. Tampoco nos parece tanto. Esto lo entendemos bien. La división de este año de primera federación lo llevamos un poco peor. Yo quería dar un momento a pausa en el tema Champions y preguntaros a vosotros por vuestra relación. Es decir, porque. A ver si mis datos están bien, que yo ya voy mayor. Eh, Dani, tú te dabas del DEP por 2006, eh, David, tú llegas 2007, creo. Realmente vosotros no llegáis a coincidir, ¿no? ¿O sí? No, 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 yo, yo soy demasiado mayor ya para. No, yo, no, yo en no la mejor no, edad, estamos en la sí, mejor edad. ¿no? Sí, sí, pero, pero no, para, no para según qué cosas. Entonces, y no, pues, no, yo me marché y él llegó antes y él llegó al, al primer equipo y bueno, yo lo veía por, por la tele. Y luego desde que estamos los dos, pues por ahí lejos, pues sí que hablamos pues, de vez en cuando, a menudo, comentamos cosas. Eh, una vez que vino a Hong Kong y yo tenía que jugar con la selección y no, no se pudo dar pero, y no quedó. Sé. Pero bueno, supongo, que, supongo que, que esta semana sí que, sí que nos veremos en, en el campo por fin. Y, y bueno, pues sí que hablamos a menudo de muchas cosas y eso. Sí, sí ver, yo estaba allí cuando él jugaba, yo era un, un niño prácticamente. O sea, yo llegué con 13 años y él ya estaba, yo creo que andaba cerca del Fabril. Entonces, pues bueno, una, una referencia dentro del club. Al final, bueno, después su, su paseo, sus paseos por España antes de. Antes de, bueno, de nacionalizarse... Sí. Bueno, pues, pues sí, la verdad, es que, la verdad es que sí. Tengo aquí el pasaporte preparado. Yo tengo que entrar con el pasaporte de Hong Kong ahí en, en Tailandia y, y luego cuando vaya para, para España tengo que ir por la, por la zona de, de, de extranjeros. Me ponen el sello en barajas y, y me preguntan que, que si vengo de vacaciones o vengo a trabajar. O sea que la verdad es que son situaciones... El, 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 el aeropuerto cuando ve el pasaporte me mira, me dice... Explícamelo. Bueno, si, si tienes un rato, te lo explico. Te iba a decir en plan, ¿cuánto tiempo tiene para que sí, le explique? Ojalá, 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 cuando se pregunten en, en Santiago o Coruña, en el aeropuerto, trabajar por ocio, no me toques eso caray. No me toques eso No, tenía que prepararlo y contestarle en chino. Eso sería todavía mejor. Uf, eso, sí, sería que me mejor. eso volaría ya cabeza al jun... o Lo que pasa es que esta semana, eh, por lo que nos contabas antes, David… Eh, ides vos poder encontrar pero solo no campo, ¿no? Porque se si estades con esas normas tan estrictas de burbuja, eh vai ser como se si estuverades en igual en ciudades diferentes, en países diferentes, simplemente durante os 90 minutos, bueno, quizá na previa, quizá no posto un pouco, pero solo o que é o partido en si. Sí. sí, sí, solo o partido. Al final <coughs> os catro equipos estamos en en hoteles diferentes, eh non nos vamos a cruzar, incluso se si estivéramos no mismo hotel nos no podemos salir da nosa planta solo para colleir o bus e ir a entrenar e volver. Entonces, en ese sentido, bueno, bromeábamos, no sé si fue esta mañana o ante Dice, bueno, a ver si, si me guardas a, a camiseta, y si nos dejan cambiarla. Claro. Porque tal como está todo, igual, de que, igual hay que, que ponerla en una bolsa preciosa y, de, y dejarla allí. <laughs> sí, claro, sí, claro, no sé sí, muy bien cómo va a ser, pero bueno. Sí nosotros queremos, nosotros sí. estamos vacunados, nos hacemos test cada semana. La verdad es que en ese sentido debería haber pocas, pocas posibilidades de que pase nada, pero bueno. Mm. Sí, cre creo que hai algo de, bueno, de run run porque nós tamén estamos vacunados, estamos facendo PCRs todo o rato, pero creo que os japoneses veñen sin sin vacunar. Entonces creo que por eso tamén están o, un pouco máis os japoneses que están eh pedindo obligatoriamente para entrar en Japón os deportistas olímpicos que veñan vacunados, salen sin vacunarse. Foi o que escoitei. O sea, a doble moral no es solo cuestión de occidente por lo que veis <laughs> no, no. Oye, no y lo mismo y... exportar que importar sabes ya, toda postra. la vida <laughs> y flipando. qué vacuna tenéis cada uno porque esto también es interesante <laughs> yo tengo la yo tengo la de Pfizer eh, aquí claro. podemos elegir entre la de Pfizer y, y la Sinovac que es la china y, y bueno yo tengo la de Pfizer en, en el club nos nos dijeron que, que eligiésemos esa también yo ya lo, lo iba a hacer de todas maneras y, y bueno bien, todo bien, ni efectos ni secundarios ni siquiera dolor bueno. en el brazo dolor en el brazo, pero ni siquiera estuvimos, por lo menos yo mi mujer por ejemplo sí que estuvo fastidiada la, la noche que se, que se la puso pero pero los que somos más mayores ya no nos, ya no nos hace efecto, a los más jóvenes sí, pero no sé, a él seguro que le hizo más efecto que a mí Yo ni me enteré, o sea, nosotros nos pusieron la pues pues no entonces va, estás no jodido no a mí Igual no. <laughs> no, sí, igual sí, la edad, o me afeito o estoy, me Sí, lo que pasa es que nosotros, mira, cosas de Tailandia, ¿no? Eh, nos vamos a vacunar, vamos todo el equipo y claro, hay uno que es un poco más mayor, que es uno de los masajistas, fisios y demás. Entonces a él le iban a poner AstraZeneca. Entonces, bueno, nos vamos vacunando todos y después te dan un papel y tienes que esperar como media hora de margen para que no te pase nada. Y cuando uno del equipo lo mira, a él le pusieron AstraZeneca también, a, a un chaval. Nosotros, pero no te tenían que poner Sinovac. Sí, pero no sé, no entiendo nada. Entonces nos pusieron a todos Sinovac menos a uno. <coughs> yo digo pues te hacer mayor te veo un cara sí, de viejo enfect efectivamente efectivamente el eh, tema de la liga de, liga de campeones como afrontan los vosos os vosos equipos ahora que me dice pues, claro ve los nombres de su guanzzu eh, o cere o sacagame eh, totalmente ignorante desde aquí digo máis nombre que os vosos equipos teñen pero se está diciendo Dani, que que o, o equipo chino manda a un destacamento C, xa non B, C. non sei se co, como afrontadese con opcións de pasar, co, con, esa ilusión, ou, ou non sei cales son as vosas expectativas como equipo. Eu, a ver, eu non me fío de naide, sinceramente. O sea, chega un punto que xa non te fío de naide. Evidentemente, entendo que o Cerezo debería estar un pasiño por riba de nós dos outros tres, eh os chinos por moi novos que señan, van a correr como motos eh e son complicados evidentemente. Entonces bueno, vamos coa aspiración de que ao final e tamén é a nosa primeira vez nunha fase de grupos. O ano pasado xogamos a previa e non conseguimos clasificar. Entonces bueno, esta vamos coa ilusión de que xogamos na casa e eh, vamos tratar de facer valer pois pois que conocemos máis todo o o clima eh, todo ese tipo de cosas para ver si bueno si si realmente podemos demostrar que estamos a un nivel como para poder competir a nivel internacional básicamente eh, uh -huh. estar, estaría muy bien que pudiéramos pelear hasta última jornada estuviera entretenido grupo Sí, y bueno, nosotros más o menos igual. El, en teoría sobre el papel los japoneses son, son mejores y, y los chinos, la academia de Wansu de es la mejor academia de China y lleva un montón de, un montón de, de dinero gastado en lo mejor de, del país. Eh, deberían de ser buenos jugadores, pero si sí, incluso los, los de los primeros equipos pues, cometen errores, ellos deberían de hacer muchas cosas bien, pero también cometer errores. Eso es lo que, lo que esperamos, pero... Pero bueno, ellos el, y el, y el Port, pues lleva ya llevan dos semanas allí y nosotros llegamos, casi jugamos bajándonos del avión y eso va a ser un poco más complicado. Y nosotros en teoría somos el equipo más pequeño de, del grupo, o sea, por, por, por todo. Nos, nuestra liga es, pues no sé, es como la liga de, de San Marino o la de Andorra comparado con... En Europa, entonces sí que es verdad que nuestro equipo es diferente, pues tenemos a, a gente pues como a Raúl Baena por ejemplo, que es, jugó mucho en, en primera en España, y tenemos a, a, a un delantero a Dejan que, que es el segundo máximo goleador de la historia de la Champions asiática, pero tiene mi edad también, o sea, ya también nos va costando, un chaval, un chaval, un chaval, pero pero bueno, sí, pero tenemos un equipo más o menos por encima, muy por encima de nuestra liga. Pero todavía lejos de poder, en teoría, competir con, con el resto de, de países de Asia. La última vez que jugamos la Champions de la fase de grupos, ganamos un partido, nada más, y fue la única vez que un equipo de Hong Kong ganó un partido en la fase de grupos. Eso, es, eso nos da un poco la perspectiva de lo, que, de lo que debemos esperar. Ahora, es verdad que es una, una Champions diferente, va a ser muy complicada porque jugamos cada tres, cada tres días un partido. Eso implica que, y aún encima sin poder tener acceso a una recuperación normal, porque no podemos salir de la habitación en todo el día, con lo cual va a ser, yo creo que va a ser una cuestión de supervivencia, va a haber el, el que mejor, el que más rote, el que mejor llega a los partidos, porque yo creo que todo el mundo va a estar muy cansado. Entonces, yo creo que se van a dar resultados extraños, va a haber muchas sorpresas y, y confiamos en que haya igualdad y que se pueda pelear hasta el final. Una pregunta, a priori de todos los equipos, ¿quién es el favorito para ganar la, la Champions? Que, bueno, ¿quién sería el, el favorito? O los la cham la, la Champions Las Champions son nuestro grupo. La Champions, ya por ir más allá. El, el año pasado, si no me equivoco, la ganó el, el Ulsan Coreano. Sí. Al final, eh, Japón, Corea y alguno de Miratos suelen ser los que llegan así a sí. finales, yo creo. Irán, Irán tiene, tiene un, un par de equipos muy fuertes el, el... El estigal llegó el año pasado a la, a la final. Persepolis también es un, son equipos fuertes. Normalmente, normalmente sí que o, o los coreanos, y sí, alguna vez los chinos cuando están muy fuertes también, pero este año no parece que vaya a pasar porque ninguno mandó el primer equipo, con lo cual es difícil. Y los coreanos se lo toman más en serio que los japoneses. Los japoneses muchas veces rotan mucho durante, durante la competición, sí, y los, sí. los coreanos menos. Entonces sí que el Ulsan el año pasado ganó, y el Jeonbuk, de, que también es de Corea. que es el equipo más fuerte de allí, pues tiene muchas papeletas Pues, eu non sei ti, Víctor, a mí me está picando un pouquinho, o jueves, o jueves vou estar ahí Claro, eu penso de... verlo Sabes que pasa? E con quen vamos? Eh, eu vou, xa vos lo digo ahora co primeiro que dé unha patada interesante ¿Te imaginas qué hacen la de Mostoboy y Yalma? Que se dan. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Estaremos, estaremos lejos, pero para todas esas cosas. Va a ser complicado. Algún pellizco algún con un córner o no sé. O no sé, no, Dani, Dani, caliéntate una de estas y vete allí. Bueno, no, que ahí tienen un tipo de Muay Thai, no te calientes mucho. Sí, mejor no te acerques sí. No, yo bastante voy a tener con lo mío. No me voy a acercar mucho por donde no me toca. Pues, pues sí, sí, ahí, ahí, ahí estaremos, estaremos pendientes de, de ese partido además como va a ser una competición que se jogue que se juegue en pocas en pocas semanas a ver esa esa evolución recordad he dicho antes víctor no la liga la liga Sports, y hay que sí. ver al Johor de ID también a ver si sus datos son realmente buenos ah, acordaos ver, de, ver, del, del big el, data ahí. el Johor es el Johor es un equipo muy bueno es un equipo que Eso tiene una parte que tiene una infraestructura que no, que no, no está al alcance de, de prácticamente nadie No, solo está al alcance de un príncipe, por así decirlo sí, por, por así decirlo <laughs> Por así decirlo Pues estaremos, estaremos atentos eh, Vamos a ir entrando en una en reto final de la charla no queremos robaros mucho tiempo pero bueno, ya que tenemos aquí a dos... deportivistas, pois pues que menos que, que falar un pouco do, do Depor, non? Con, con Dani xa, xa falamos aí aos meses, e tamén o tuvemos lendo. Eh, empezamos así entonces por, por David, como viches un pouco a temporada, dura temporada do Depor, eh, como estás desde a distancia percibindo estes cambios que se van producindo ahora, estes primeiros pasos no, no mercado de fichajes, non sei que, que sensación che deixa este último ano do Depor a ver, a sensación é que era un pouco que se sabía, que ao final era unha competición que era super intensa en un tempo moi corto e sin margen de error ningún. E ao final penso que foi un pouco o que penalizou o Depor, sabes? Porque entendo que se si fose unha liga normal, en condicións normal ese equipo acaba en ascenso seguro. O que pasa é que te tens que adaptar á situación que tes. Eh, en, bueno, en principio estáse firmando con, con bastante idea, penso que o fichaje de, de Macai de Vir de segunda, un tío que do Depor, por roído ademais, que son sí que non ten duda nai de, de Vir de ser o mellor portero de segunda é un paso importante. E é o que se fala moitas veces de ter xogadores que realmente conozan a categoría, porque moitas veces falábanse, recordo antes de empezar a a Liga que me preguntaban eh, decía que bueno, que sí, que hai moitos internacionales, pero hai que saber competir en cada liga, e eh? non é o mismo xogar en segunda ou en primeira incluso, que baixas ao barro a segunda B e non se parecen nada, parecen deportes diferentes incluso, entonces hasta para iso hai que adaptarse, evidentemente técnicamente, pois pues, o mellor serán mellores, se verán, leerán o fútbol mellor, pero vai xogar ti ao bau, por decir algo, chegas ali eh, parece que a pelota non é nin redonda sabe? Entonces en ese tipo de cousas sí que se nota moito, pois pues eso, os xogadores que levan moitos anos aí peleando, evidentemente penso que este ano se vai a facer un proxecto para para subir, que vai ser complicado, pero bueno a cantar. No, complicado, complicado, <laughs> ahora liga, liga larga ao final, sí si, sí. complicado está claro, pero pero bueno, Dani parece que por lo menos eso cambió un poco a maneira falaba Rochela, non, de de conocer a categoría, o outro día votaba cuenta eu entre os catro fichajes que chegaron ahora máis de 800 partidos en segunda vez Eh eh partidos recentes que non estamos falando como partidos de Miku, que foron A principios de do século XXI. Claro, toda a plantilla do ano pasado. Claro, claro yo, creo no, no. Que, yo creo que este año se está, pues eso, eh, se está arreglando lo que no, lo que, lo que no se, lo que no se hizo bien el año pasado, es decir, no se pensó, se pensó en, en jugadores y no se pensó en la categoría en la que se iba a jugar y lo que, lo que te ibas a, a enfrentar. Yo creo que todo el mundo, todo el mundo contaba los días para volver a segunda, sin pensar que, que cada partido, pues es muy complicado y que los, los equipos en segunda B normalmente hacen. 5, un 5% de cosas mal, pero hacen un 90% de cosas muy bien. Y los jugadores que hay en Segunda B no son, no hay una diferencia tan grande. Y, y si tú no, no igualas eh, pues las cosas que ellos hacen bien, por muy bueno que tú seas, no vas a ser tan superior a ellos en el resto de cosas como para, para tener esa superioridad. Y entonces el deporte, cuando se dio cuenta de la categoría en la que estaba, ya era muy tarde. Eh, luego, todos los problemas con, con el entrenador, con las circunstancias que, que hubo y todo, y, y da la sensación de que, de que sí que es que si hubiera durado una liga normal, pues el Deportivo acabaría en ascenso, con buenas sensaciones. Eso no significa que luego fuese a ascender, porque los playoffs, y más este año, que eran de la forma que eran, pues era una moneda al aire, pero, pero yo creo que sí que hubiese acabado en ascenso. Este año es una liga diferente. Si sabes que si quedas campeón vas directo, sabes que te tocó un grupo, bueno, mejor que el otro, diríamos sobre el papel, eh, no hay excusas para. Para no, para no conseguirlo, pero igualmente va a ser muy complicado y si pensamos que, que vamos a empezar con 15 puntos de ventaja sobre el resto, pues volvemos a equivocarnos. Eso Oye, seguro. ¿Y el tema del cambio de entrenador cómo lo visteis? Porque parecía que Rubén iba a seguir sí o sí, de repente hay este giro, aparece Borja. ¿Vosotros qué, qué opinión tenéis? A ver, yo, yo era muy partidario de, de que Rubén siguiera. Yo era muy partidario por... Pues, por lo que se había visto y por, y por el perfil que tenía, que tenía Rubén y por el perfil que, que yo creo que era de un, de un entrenador que iba a crecer de acuerdo con el, con el crecimiento del equipo. Y, y en ese sentido, pues fue un shock, una, una cosa un poco extraña, que bueno, al final eh, son cosas que pasan en el fútbol, con, pues, con negociaciones extrañas, con, con, mal en, con mal, malos entendidos, lo que sea, pero lo que sí es verdad es que el Depor firmó un entrenador que es de un perfil similar, con lo cual, pues... Bueno, eh al final si si es Borja el que crece con el equipo, pues lo que queremos nosotros es que se hagan las cosas bien. Eso xa sea, non é un mandazo, eso xa sea, non, elegiron un entrenador, aunque non sea Rubén, elegiron un entrenador que que é o mismo molde, non? Claro, claro esa, esa, te, te, cerras ollos, a única diferencia que case pode ser que un é coruñés e o outro non, porque despois currículum, perfil, entonces por lo menos eso xa deixa un pouco de tranquilidade na forma de fazer as cousas. Sí, sí, totalmente. Al final tedes que buscar unha unhas algún tipo de continuidad o que no pode ser que pases un entrenador de un perfil que llevo guste pues pois, non sei, tipos opostos de xogo, sabes? Pero si sí, en ese sentido estou estou moi de acordo con Dani, eu tamén pensei que que Rubén ia seguir, non sei se foi por algún tipo de malentendido, algún problema que obo interno que non se soupo, non sei moi ben, pero eu si sí que contaba que que Rubén seguiría. E depende, defensa, penso que que a idea era boa. que él, que él seguiese a frente del proyecto pero bueno, eh, sí que como reemplazo a solución que ya toparon pienso que no fue mala evidentemente no, no estoy hablando mal de, de Borja ni mucho menos eh, pero pienso que bueno que se, que se, se fichó con algo de sentido Oye David, una pregunta y sigues, ¿mantienes contacto con alguien del Depor a día de hoy? de los que están, por ejemplo bergantiños o, o ya, ya no te hablas con nadie es que me, me queda Ale solo de hecho, en, en abril iba, fui iba por ahí. No, no, claro. O sea, la gente del staff, sí. Y, y Suso, y algún Fisio y tal. Pero jugadores, jugadores, Alex. me queda Alex. Ver, sí. Está Dani Varela de, de Fisio y, y tal. Fui por allí al final saludas pues, a, lo, a los trabajadores, más que a los. Eras extranjero de verdad. <risa> 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 Eras extranjero de verdad en Avegón. <laughs> Totalmente. Todo cambiado, gente nova, que normal al final. sí. non, é, non é doado aguantar ali oito anos, nin ali, nin calquer lado é moi difícil, pero bueno sí que se me fixo un pouco raro Pois, pois máis que vai fazer porque aquí os cambios, non, non sei tamén que falouse moito falouse moito este, este, estas semanas aquí eu creo que a veces, moitas veces cando se fala desde dentro é difícil falar sin certo sin certo peso interesado, non? Entonces, eh, Dani, falábamos hai uns meses de, de, de toda forma non institucional, como ves o tema desta pequena revolución de abrir un pouco as ventanas de, de Abegondo e tanto da Plaza de Pontevedra, meter xente nova, moitas veces aquí falabas, non é que hai xente sin experiencia no fútbol e tal, ao final parece que hai xente preparada, non sei como ves ti esa idea, se tamén botas en falta un pouquinho eso de, de, de experiencia ou se eres dos que pensan que se estás preparado e tes formación adiante. A ver, yo pienso así. Ahora esto es como todo. Al final lo que lo que quieres lo que vas a, Todo el mundo va a demandar son resultados. Y si las cosas no salen, pues se dirán es que, claro, no tenían ni idea porque claro. no tenían experiencia. Y si, y si sale bien, pues mira que el deportivo que, que cuánto apostó por, por esta por esta por esta nueva visión. Yo creo que, yo creo que es lo que hay que hacer, y es lo que hay que hacer en este momento, además, porque el mercado que tiene que hacer frente o que tiene que cubrir al deportivo es un mercado muy específico que, que quizás la gente los secretarios de deportivos tradicionales o lo que podemos pensar pues no prestan tanta atención tanta atención al mercado que el deportivo tiene que mirar tenemos que seguir la realidad que, que, que somos o sea no nos vale de nada seguir pensando que somos el deportivo que éramos porque no lo somos entonces yo creo que es un buen momento un momento perfecto para se cambió la se cambió la, la dirección a todos los, a todos los niveles y también que gente que gente joven empiece a trabajar con las con las herramientas que que se trabaja hoy en día y que no son las mismas que se trabajaban hace 15 o hace 20 años. Y esta gente pues posiblemente pues, tendrá experiencia y tendrán un nombre dentro de 10 o 15 años y, y serán gente muy respetada. Bueno, pues el Deportivo le da la oportunidad, yo estoy seguro que, que lo van a hacer bien y es el, un buen momento para hacerlo. De eso no me cabe ninguna duda. Sí, sí poco más que añadir, la verdad. Eh, al final me hace mucha gracia porque a veces eso les... Es como el, el típico, bueno, pues voy a buscar trabajo, busco las ofertas de trabajo, necesito a alguien joven que tenga dos másteres en no sé qué, 40 años de experiencia, claro. es inviable. O sea, si realmente no pones a la gente a jugar, ¿cómo van a tener experiencia? Entonces, eh, estoy muy en la línea de lo que dice Dani. Al final, creo que leyendo un poco y viendo lo que la gente respira, se llevan bastantes años ya hablando de que pues que habría que darle un pasito más a, a la cantera. Eh, sigo convencido desde que de la época de Dani, de Pita, de Alex, de toda esta gente, había gente más que de, de sobra, de calidad, para, para haberles hecho un hueco, o por lo menos probar, porque en muchas situaciones no se dio ni la opción. Y, y bueno, por la situación, por, la, por el momento que vivimos ahora, pues puede ser un momento interesante y necesario, además. O sea, yo creo que es algo... Que a la larga, sí que es cierto que el deporte es un club con mucha presión que demanda resultados, pero a la larga, incluso aunque este año no se sería el resultado, yo creo que sería lo ideal para el club. O sea, yo justo os iba a preguntar por el tema de la cantera, pero yo creo que con esta reflexión o sea, queda, queda fantástico. <laughs> sí, es que... habitual. Al final, al final parece que parece que siempre se acaba tirando cuando no queda otra. cando, cando abre a carteira cando abre esa carteira só quedan só quedan os, os céntimos pero sí pero pero suele suele resultar porque 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 es lo que es lo que hablamos es lo mismo que, que hablamos de la segunda vez hay un montón de jugadores en, en la cantera que, que tienen un montón de cosas buenas Y, y que hay que hacerlos crecer. ¿Y cómo se crece? Pues eh, poniendo metas más altas. Tú, si tú juegas en tercera división, pues tienes las metas de tercera división. Pero si, si tú eres de verdad bueno y te ponen a saltar la valla de, de segunda B o de segunda A, pues la vas a saltar. Si no te ponen a saltarla, pues te vas a quedar saltando la de tercera. Pues esto siempre es así. Luego habrá gente que la salte y otra que no, que no no se puede regalar. No se puede regalar jugar ni en el deportivo ni en ningún lado, porque hay muchísima gente preparada, muchísima gente que quiere hacerlo, y, y solo deben de llegar los mejores. Pero sí que se tiene que dar oportunidad a la gente con la que estás trabajando, que tú has, has empeñado tiempo, has empeñado recursos en, en formarla, en, en buscarla, en captarla, en mejorarla. Pues si luego todo ese trabajo no se, no se ve refrendado en, en ponerlos a jugar, luego si, si tú los ves y un tiempo entrenando, jugando, no dan el nivel, no dan el nivel. Habrá, la mayoría no darán el nivel suficiente, pero habrá, habrá tres o cuatro que sí lo den. Bueno, pues yo creo que eso al final va a ser un, un valor añadido para el club. Y en estos momentos, el club tiene que ser algo así. Otra vez, el deportivo no es el equipo de antes y tiene que ser un equipo que se apoye en la cantera. Y que cuando salga alguien bueno, si lo puede mantener, lo mantenga. Y si viene alguien y paga dinero, pues que lo venda, porque Me será quiero. la forma de seguir creciendo. O sea, eso, es lo, eso es lo que tenemos que tener todos claro ahora. <laughs> Efectivamente, esa a idea do, do, modelo de club. Decía, recordaba unha reflexión a Alex, moi boa, uns meses, non? que decía Alex, dunha vez pasado todo o champán e as burbujas do campeonato de liga das épocas de Champions en 2005, o Depor ainda non soupo encontrar a súa nova realidade, non? Houbo este período de transición no que intentaba seguir sendo grande, e decía Alex, o mellor, o que ten que ser o Depor, é, é eso, un equipo que, aspire a sentarse no fútbol profesional con calma, con tranquilidade a fazer as cousas, as cousas ben a verse agora despois de tocar fondo de forma importante se... a xente se... So... e rebozarse en el claro, rebozarse no fondo rompelo o fondo, o fondo e caer 15 metros de lodo para baixo no fondo si, sí, pero, pero bueno, pois pues, Víctor non sei sé si se tens alguna, alguna, máis para, para os chavales senón deixámoslos, deixámoslos ir Cuando acabe Hola, la chance, les preguntamos que van a hacer para o ano Por si Va, exactamente, Pregunto, se, a... se acaba contrato. A ver, se acaba contrato. Po, po, pues, pois, eh, Dani, David, muchísimas gracias por por pasarvos, eh, moitísima sorte na, na Liga de na liga de Campeóns, estaremos atentos desde aquí o que o que poidamos, é eh, eh, un placer, como sempre, escoitarvos, falar de fútbol, falar do Depor, falar do, falar do que sea, así que eso, moitísimas gracias. Na no, gracias, gracias a por la invitación a vos. Gracias. Pois, pues, pois pues aí queda, non vos olvidedes, o lunes temos un, podémolo desvelar xa, non, Víctor. Temos un balón parado sí, especial. Re... Hasta... Recuerdo sí. especial, vamos facer cumplir un ano do do Fuenlabrote. Vamos vamos facer un pouco de un pouco de homenaje de recordando a ver como foi ese día. Eh, ¿ves? ah, mira, ves? Joder, Dani, ti tiñas ti, ti, ti non ti no salías no, ti non salías no pro. No. Ver, Dani salía no Dani salía no PC fútbol. Sí. Eso que... <laughs> El... no PC fútbol, joder. Sí, pero... no, no, yo no. Pero bueno, eso que o, o lunes, o lunes vémonos no balón parado, temos tamén invitado xa invitado xa cerrado pa, para falar un pouco de como foi e como recordou ese invitado que o vivío desde dentro o día do, do caso foi Labrada. E nada máis, eh, Gracias de nuevo a Dani, gracias a David, gracias Víctor por estar ahí, Fernando tocando cosas que no debe por atrás. Eh, saludos a todos, pasad el fin de semana y e vémonos o lunes. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Oye, Lema, tenemos que poner un animal en el rombo o algo así: dinosaurio. Sí, pero un dragón con cabeza de león o algo así: león con pegamento. Un cachopio, eso que hay que poner.